Hola a todos, una vez más, quiero hoy mostrarles dos Biblias hermosas que también han llegado a mis manos. Una que se parece bastante a la que hemos revisado en el video anterior, sin embargo con algunas pequeñas diferencias. Y es justamente esta Biblia de acá, que es Biblia, letra grande, tamaño manual. Habíamos revisado esta misma Biblia, este mismo modelo, pero con letra súper gigante, tamaño número 16, si no me equivoco. Esta tiene tamaño número 14. Letra grande, tamaño manual, es relativamente pequeña en comparación a la otra, incluso en comparación a esta, como verán. Pero es, al ser tamaño manual, es mucho más manejable, sin embargo tiene exactamente el mismo diseño de la tapa, que se pega magnéticamente, como siempre, con las mismas características, filo dorado, letra bastante legible, el tamaño, y sus referencias y mapas a colores. Una Biblia bastante hermosa, la verdad. No sabía que había en versiones más pequeñas, pero bastante elegante. Como les decía, ya no necesita forro, ¿no? Brevemente, aquí dice Biblia, letra grande, tamaño manual, con referencias. El tamaño de la Biblia más popular por combinar un diseño legible con un tamaño práctico. El tipo de letra creado exclusivamente para la Biblia Holman es estético y cómodo para el lector. Realmente es bastante práctico. Las referencias y ayudas adicionales son el complemento perfecto al texto de la Reina Valera del 60, la versión preferida en español. Con esta Biblia podrá llevar la palabra consigo y atesorarla en su corazón, ¿no? Referencias, concordancia, palabras de Jesús en rojo, armonía de los evangelios, introducción y bosquejo de cada libro, mapas a todo color, atributos de Jesús y palabras de aliento para su caminar con Cristo. Ahí está, hermoso. Ahí dice tamaño de letra número 12. Y aparte de esta Biblia, tenemos esta otra Biblia. Esta sí es una gran Biblia, de gran tamaño. Esta es letra súper gigante. Es una Biblia muy hermosa, realmente me gusta la decoración. Esa también es Reina Valera del 60. La vez pasada les mostré una Biblia así de grande, pero que era de la nueva Biblia de las Américas. Esta es Reina Valera del 60, es una versión que es muy preferida, ¿no? A pesar de que hay nuevas versiones y que hay nuevas revisiones de la Biblia, la Reina Valera 60 sigue siendo una versión bastante querida. Y supongo que lo seguirá siendo por algún tiempo. Incluso la Reina Valera Contemporánea, que es una versión un poco más moderna, no ha tenido tanto impacto como lo sigue teniendo la Reina Valera del 60, ¿no? Una gran revisión. Tiene un olor magnífico, la verdad. Está hecho en imitación cuero, miren el hermoso diseño que tiene. Es bastante grande en comparación a la otra, ahí están las dos a la misma altura y le lleva esto de diferencia. Tradicional y verdadera, Antiguo y Nuevo Testamento, también es de Holman. Como les dije la vez pasada en un video, Holman está produciendo Biblias muy bonitas y realmente a un precio bastante accesible, así que vale la pena. Esta además tiene el índice de los libros para poder ser accedidos rápidamente, ¿no? Están ordenados, lo que se conoce como el índice de Dal, ¿no? Para hacerlo con el dedo rápidamente y encontrar los libros de la Biblia. La letra es un poco, bueno, mucho más grande en realidad, como ya vimos. Vamos a revisar aquí. Dice Biblia, letra super gigante con referencias. La Biblia de letra super gigante es nuestra edición más fácil de leer. Es ideal para la lectura o estudio sin esfuerzo. El tipo de letra diseñado exclusivamente, nuevamente, para Biblias Holman. Es el doble del tamaño promedio de otras Biblias. Es cierto, porque este de acá tiene tamaño número 16. Y como les había mostrado en una Biblia anterior, normalmente son de las Biblias de tamaño normal, normalmente son entre 9, máximo 10. Normalmente son de tamaño 8, ¿no? Entonces, este es el doble de tamaño. Las referencias y ayudas adicionales son el complemento perfecto, ¿no? Igual, referencias, concordancia, panorama histórico, palabras de Cristo en rojo, los evangelios, mapas a todo color, atributos de Jesús y tamaño de letra número 16, ¿no? Comparamos, si comparamos, nos damos cuenta del tamaño. No es mucho, la verdad, porque como les digo, esta es letra grande también, pero hay cierta diferencia. El único problema, obviamente, es de que hacer una Biblia tan grande también necesitarías una cartera muy grande o se requeriría de algo
un poco más complicado para llevar, quizás, ¿no? Es pesada, sí. Es de las Biblias que les he mostrado anteriormente, si no me equivoco, esta es la más pesada. Debe pesar 1,700 kilos. Es relativamente más pesada que las demás. Hermosas Biblias, realmente. En esta versión de aquí, hay en diferentes modelos. Hay una que es ligeramente más pequeña, hay otra más pequeña, exactamente con el mismo diseño, solamente que en diferentes tamaños, algunas con letras súper gigante, otras con letras gigante, otras con letra grande y otras con letra normal. Espero que les haya servido de mucho este video. Para aquellos que están buscando Biblias, seguro que les va a encantar tener una Biblia así. Este de acá ya están pedidas, así que muchas bendiciones a cada uno de ustedes y hasta el próximo video.